Hola, ¿cómo te va? Hoy una mañana fría pero realmente hermosa. Y hoy te quiero mostrar maravillas rodantes, autos antiguos, autos de colección, sí, autos clásicos, unos verdaderos fierros que te van a dejar con la boca abierta. También te vamos a presentar a sus dueños. Por eso te digo que no te muevas del televisor para que veas esta nota. Y sí, sí, en esta mañana maravillosa quiero que conozcas a estos amigos formidables. Vamos a presentarlo. Hola muchachos, ¿cómo les va? Buenos días, mi nombre es Ruli, soy el poseedor de esta Coupé 800 Spider, modelo 68. Bárbaro, una máquina, seguimos por acá. Rolando, y bueno, el poseedor del Fiat 1600, y bueno, estamos acá en el grupo ahí, disfrutando de este hermoso día. Hermoso, hermoso. Caballero. ¿Qué tal? Buenos días. Jorge, y soy el dueño del 125, modelo 75, y bueno, acompañando acá a los compañeros. Muy bien, la verdad que los felicito porque son una máquina, tienen unas máquinas realmente hermosas. Yo le quiero preguntar, ¿cómo se formó esta agrupación de amigos con estos fierros tan importantes? Bueno, esta agrupación se fue formando con salidas que nos hemos ido encontrando en distintos lugares y así fue como empezamos a decir, bueno, tenemos que formar un grupo de amigos. Y bueno, y esto empezó hace 7 años, próximamente el 25 de junio cumplimos los 7 años de agrupación. Y la gente se fue acoplando al grupo en distintos eventos, en encuentros solidarios a beneficio del Hospital de Pontevedra. Para el mes de septiembre tenemos previsto armar un encuentro que todavía en el lugar está a designar para el Hospitalito Chutro. Buenísimo. Eso quiero preguntarte, que ya me estás dando la respuesta, ¿no? O sea, ustedes trabajan, ustedes hacen esto a beneficio y también privado en todo Gran Buenos Aires, ¿es así? De donde nos invita, hemos ido a la Laguna de Monte, y hemos ido a los Corsos 25 de Mayo, donde somos invitados y está la posibilidad y el tiempo nos ayuda y concurrimos. Bárbaro, bárbaro. Y no sé, una persona que tenga máquinas como estas, tan linda, ¿cómo se conecta con ustedes? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo los localiza? Mira, nos pueden localizar por la página de GACLAN, Grupos Amigos de los Clásicos de Merlo. Ahí está en Facebook, está en WhatsApp. Nos buscan y nos encuentran. Y lo que tienen que hacer es unirse al grupo y decir tal día tenemos tal salida y venir con nosotros. Bárbaro. Lo que estamos buscando es que los vehículos, la antigüedad del vehículo es cuando deja de pagar patente. Y ahí es cuando nosotros tenemos vehículos del año 1903, que es un Olds, como tenemos un grupo de autos del Golf, o de los Falcon, o de los Chevrolet, y salimos todos, no hay pelea de grupo, de marca, es para salir a compartir un buen momento en familia, pasarlo lindo, tomar mate, hacer los famosos chorizos a la pumarola, que ya es típico en el grupo, los 25 de mayo en Pontevedra. Festejando. Buenísimo. Yo te quiero preguntar, vos dijiste 1903, ¿ese es el más viejito, el auto más viejito? Ese es el más viejito, después tenemos Forte 22, tenemos Forte 25, Fora 28, 29, 30. Ah, impresionante. Fue gente que en el transcurso del tiempo, que es vecino de Merlo, se fue agrupando y empezamos a compartir la salida. Qué lindo. ¿También se pueden adherir autos tuneados? Mira, la idea nuestra no es el grupo lo que es tuneado. Desde ya salen autos tuneados con nosotros. Pero lo que buscamos, el tuneado anda más con la música. Nosotros somos ya más viejitos, más de la tranquilidad, la paz. Autos clásicos. Autos clásicos. Muy bien, el nombre te lo dice de la agrupación. Bien, chicos, yo les voy a preguntar una vivencia, una anécdota especial que esté relacionado con estas máquinas. ¿Qué me pueden contar? Te puedo contar la mía, que al salir un día a hacer una compra para mi auto, un lubricentro, me encuentro con el amigo en la calle, no nos conocíamos nada. Y él paró con su cupecita y yo la miraba, qué linda que está.
Y él agarra y me dice, che, qué lindo que tenés el auto. En ese momento, el mío no estaba como está en este momento, pero... Y me invitó. Y de ahí, hasta el día de hoy, que nos juntamos con Ruli a salir, a compartir días, eventos. Así que... Hermoso. Hermoso. ¿No? Esa es mi anécdota que te puedo contar respecto al auto. La calidad humana de la amistad. Exactamente. Es así. Exactamente. Bárbaro. Y por acá, maestro, acércate a la cámara. ¿Qué me podés contar vos? ¿Cómo te adheriste a este grupo maravilloso? Y bueno, yo gracias acá al amigo que me invitó. Y justamente hoy es el primer día que vengo. Es el primer día. Es el debut. Sí, la suerte. Y bueno, la verdad que yo tengo auto, gracias a Dios, tengo también otro auto, pero yo ando con este. A mí me encanta andar con este. Tengo un Sienita nuevo, cero, pero... Yo ando por toda la satisfacción que te da esto de que te pidan para sacarse fotos, para... Es único. A eso vamos. Yo les quiero preguntar, ¿qué se siente cuando le dicen, fierro, máquina, la verdad que recopado, che, qué nave? ¿Qué se siente? Contame vos, vamos por acá. Y nada, es hermoso, es una alegría, te da ganas de seguir conservando siempre lo que es la originalidad del auto. Y tratando de buscar cositas para ir dejándolo cada vez mejor. También te ha llevado susto, porque hoy estamos viviendo un momento medio complicado y hay veces que, por ejemplo, una vez estaba en una estación de servicio y viene uno corriendo y me dice, pará, dámela, me roba. Y no, era que le estaba pidiendo la cámara para sacarle fotos de la... Buenísima anécdota. Sí, no, buenísimo. Y bueno, eso es... ahora vamos a ver qué pasa a conocer nueva gente y a tratar de sumarnos a la propuesta de los muchachos. Es muy lindo lo que hacen. ¿Y qué se siente? ¿Qué sentís vos cuando te dicen nave, fierro? Y no, y para mí, yo que lo tenía en un principio era de todos colores, pobrecita, y estaba caído. Y costó levantarlo. Y bueno, hoy por hoy, cuando paro, como dice él, en una estación de servicio, que vienen y le quieren sacar fotos, es un orgullo. Valoro todo lo que le hice, la verdad, al auto. Y bueno, todo gracias a Ruli. Porque si él no me hubiera metido ahí en el grupo, capaz que el autito no le daba tanta importancia. Y gracias al grupo me llegó y bueno, ahí lo tengo, como lo ves, Alfía. Y yo le preguntamos a Ruli entonces, ¿qué sentís vos, Ruli, cuando...? ¿Qué te puedo decir? Es el orgullo que siente uno que el sacrificio no fue en vano, que si en su primer momento fue una locura, yo hace 15 años que la tengo, y lo lindo que vos le transmitís a los chicos, a la juventud y a los no tan jóvenes, porque te dicen, ¿qué auto es? ¿Qué modelo es? ¿2006? ¿2005? Y es un auto modelo 68, que al estar en condición... Entonces vos lo que te sentís, por ejemplo, vamos a ir a desfilar hoy a 20 de junio. Entonces tenemos la satisfacción de que un montón de gente, que el año pasado desfilamos entre 20.000 personas, recibís el aplauso y es la gratificación de tanto esfuerzo. Bárbaro. Porque uno se priva a veces de algunas determinadas cositas, deja la familia. Pero la familia te apoya, o sea, ve que es lindo. No es que vos decís como el tipo que se va a pescar que deja a la mujer y se va a un grupo amigo. Acá las mujeres vienen con nosotros. Eso es muy importante porque conozco gente, mujeres que han dicho, che, ¿querés más al auto? ¿Querés más al auto que a mí? Entonces es muy importante no dejar a las mujeres afuera. Acá los viejitos tenemos que cuidar la familia, querer el auto y al mismo nivel a la mujer. Muy bien, muy bien. Cuesta mucho, lleva tiempo y cuesta mucho hacer naves así como estas, ¿no? El sacrificio es el tiempo que te llevas, conseguir la piecita, contactarte con uno, con otro, para poder lograr dejar lo original. Este auto, por ejemplo, lo que no tiene original es el color. Fue la elección de mi hijo, fue el regalo de los 18 años y ahí lo tenés, hace 15 años que están dando. Y gente, yo le pregunto, ¿qué los motiva, no? La nostalgia, haber desde chico los padres, tener autos como estos y haber andado arriba de estas naves. ¿Qué los lleva a volver a estos autos clásicos?
que en un auto normal de calle anda cualquiera. Y esta es una personalización de lo que es uno. Lo que vemos que logramos que la historia la aprecien muchos y sepan, por ejemplo, este auto es el único auto totalmente nacional descapotable. Y eso mucha gente no lo sabe. ¿Entendés? Así hay. Entras a compartir cosas con chicos que vienen y en vez de estar paveando, vienen al grupo y te preguntan y quieren sacarse la foto. Y vos ves este auto y es un Fiat 600 con otra cáscara. Ahora, cuando terminemos la nota, muchachos, ¿me vas a llevar a dar una vueltita a Manzana? Por favor, no te quepa ninguna duda. Bárbaro, bárbaro. Excelente. Gente, les estoy muy agradecido. No va a ser la última nota. Vamos a seguir haciéndole notas a ustedes. Esto es grandioso. Quiero que la gente vea otros autos. Pero resalto la calidad humana, la buena onda que hay entre amigos. Por eso es muy importante que los amigos siempre estén juntos. Así que quiero que me digan, bueno, el aniversario, que allí vamos. Sí, es el 25 de junio en el Parque Ferroviario en Libertad. Eso queda, pueden entrar en la página de Gaclán. Van a tener el horario, vamos a hacer toda una recorrida con el grupo por todas las calles más tradicionales de Merlo. La parte antigua de Merlo la vamos a recorrer toda y después nos reuniremos como todos los domingos últimos de cada mes en nuestro parque ferroviario. Quiero que le manden un saludo a Noche de Locos. El mejor de los saludos, y es un placer haberme encontrado después de tantos años con un amigo que nos hemos prácticamente criado juntos, acá Rubén. Es verdad, yo también, muy contento. Gente, muchísimas gracias. Y voy a dar una vuelta, vos vas a manejar en tu auto, ¿puede ser? Ya. Vamos, cámara, seguime, por favor. No tires al vacío todo lo vivido por alguien que ni sé quién es. No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes. Bueno, acá estoy, en esta linda, linda nave. Espero que te haya gustado la nota. Yo la voy a pasar bien arriba de esta nave. Si Dios quiere, nos vemos en la próxima nota. ¡Chau! Que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti. 5 minutos y así sabrás que sos en el mundo mi amor, mi paz. De ser más espaldías, no te vayas, no.